Con nuestro compañero de trabajo, Guillermo Clos y Steven Icardi de Cable Digital General Levalle, porque va a ocurrir un hecho importante. Estamos viendo ya a Guillermo, a quien estamos saludando. ¿Cómo te va, Guillermo? Muy buenas tardes. La verdad que es un gusto, y gracias a Gaby, gracias a Steven, gracias a ustedes que con esto de la tecnología podemos salir en vivo. Hace un rato le decía a Internet Cautiva, vamos a salir en vivo en este lindo evento de Luciana. La verdad que es un evento muy importante que ver para Cautiva. Lo están esperando en la vera de la ruta 7 al ingreso de la localidad Cautiva, Guillermo. Exactamente, justo en el cruce ruta 7 y acceso Cautiva, aquí estamos. Steven está tomando un par de imágenes. Ajá. Así que, bueno, la policía, el intendente, los dos medios de comunicación de Cautiva, la gente que se ha llegado, la verdad que está muy lindo, frío, como dijiste vos, se ha venido un poco el otoño a Cautiva. Pero bueno, estamos, como te decía, con el intendente José Luis Beltramone. Ya lo vamos a pasar a saludar, José Luis. Bueno, felicitaciones aquí también por Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Roque. La verdad que una connotación tan importante para la Cautiva, porque tener una representante a nivel selección no se da a menudo, y bueno, gracias a Dios, Juliana Berardo, a la coche, como le decimos aquí en la Cautiva, ha participado en la segunda convocatoria, y en esta tuvo la suerte de convertir dos goles en el partido de la recuperación, justamente con el local contra el cuadro. Y esos dos goles, toda ella misma, que muy contenta, feliz por esta gran connotación que ha vivido Juli. Y sinceramente, el día 13 de enero, cuando participó en el partido contra Ecuador, nosotros estábamos festejando el Día del Pueblo aquí en la Cautiva, y bueno, estábamos justo en el acto protocolar, y se dio algo muy anecdótico, porque justo en ese momento convierte el primer gol, y toda la gente que estábamos en ese acto tuvimos la oportunidad de gritar como si fuese un gol en una tribuna. Así que muy contento y muy satisfactorio por todo lo que está viviendo la gente de la Cautiva, en representación de Juliana, que sinceramente un orgullo nacional para nosotros. Bueno, Roque, estamos en vivo, aquí que está escuchando, le escuché de culares y nos quieren saludar y bueno, preguntarle algo. Con mucho gusto, José Luis, gracias por estar, buenas tardes. Qué linda noticia, ¿no? Porque se suma esto a lo de Franco Belloc, que es decir, la Cautiva siempre da noticias, ¿no? En lo que tiene que ver con lo deportivo, todo lo que fue el cierre de los Juegos Alternativos hace muy poquitos días, digamos, fueron las últimas horas del año pasado, y hoy recibiendo a la jugadora Juliana Berardo. Sí, tal cual como vos lo manifestaste. Incluso nosotros el día de 13 de enero, cuando estuvimos haciendo entrega de presente a todos aquellos destacados que estuvieron en el año 2017, tanto en deporte como en cultura, justamente hablando de deporte, Franco recibió su merecido homenaje, también lo hizo Juli, que justo estaba jugando el partido, pero se lo entregamos a los papás, y también, bueno, Gonzalo Belloc, otro chico que está en el jockey, que la verdad que también está representando muy bien a nuestra localidad, y bueno, yo creo que el escalón máximo lo ha sabido interpretar y llevar adelante Juli, la coche, como le decimos nosotros, y sinceramente, hoy incluso me puse la camiseta de la selección argentina en representación a esperar a la Juliana para realmente brindarle este cálido espera que estamos teniendo acá todos los vecinos de la Cautiva, y realmente se lo merece, y realmente es un orgullo para nosotros los vecinos de la Cautiva. Sí, Guillermo. Sí, por favor. Mira, aquí está esta mujer, que fíjate la alegría que tiene, es la mamá de la importante jugadora de fútbol que tenemos en la selección. Decime tu concepto que sentí en este momento. Decime tu nombre. Mi nombre es Adriana Milanese, y me es orgullosa con la hija que tengo y los logros de ella, que son mis propios méritos, y bueno, quedó, no se le dio pasar a la segunda fase, pero quedó como goleadora en la selección argentina. Para mí eso es
Se emociona, Roger, me gusta ya. Bueno, Adriana, felicitaciones por esto. A nosotros que de alguna manera amamos el fútbol y amamos el deporte, a Juliana hemos tenido la oportunidad cuando vistió la casaca del Club San Martín de hacerle varias notas. Cuénteme un poco cómo fue lo de Juliana. Usted la descubrió muy tempranito que le gustaba el fútbol. ¿Cómo fue todo esto? Y bueno, Juliana desde cuando dejó equitación, ahí ella tenía más o menos 14 o 15 años cuando empezó el fútbol y después fue a jugar a la muralla y empezó y de ahí se pasó para San Martín de Mackenna y después estuvo en Estudiantes de Río Cuarto el año pasado y salieron subcampeonas y de ahí ha dado 2 años que la llevaron a una prueba en Oliva, que ahí venían los de la selección argentina y ahí la seleccionaron y fue a jugar el mundial en el 2015 a Brasil, sudamericano, y después cuando vinieron acá a Río Cuarto el año pasado, la seleccionaron de vuelta para que fuera en Ecuador este año. Así que bueno, así empezó la carrera de Julián. Por supuesto, con su papá y yo, que la llevábamos a todos lados. Uno, toda la hinchada que tenemos atrás, Rodri. Sí, la verdad es que se está poniendo lindo. Perfecto, se ve perfecto. Bueno, ahí llegó el papá. Si querés unas palabras de papá, que él es el que está en todo, ahí bueno. Te paso con él. Gracias y agradecida con el Club San Martín también, que nos su camiseta. Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, ahí estamos entonces, estamos en vivo, está Guillermo. Sí, señor, pantalla completa, Guille, no hay ningún problema. Por favor. Estamos saliendo en vivo por el canal de Mackenna, estamos grabando. Bueno, lo mismo que le preguntaba a Adriana, la verdad es que lindo, felicitaciones. Bueno, Guille, muchas gracias y sí, bueno. Trabajando, pero bueno, estamos muy contentos con la hija que tenemos. Bueno, ¿cómo le va, maestro? ¿Cómo es su nombre? Julio Roque, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo está, Julio? Bueno, felicitaciones por esto. Yo sé que hoy le decía a mi señora, veíamos una frase en el Face, que nuestros hijos tengan 6, 18, 35 años, siempre vamos a estar allí. Y en este caso usted acompaña a Juliana por todos lados en este presente deportivo que tiene. Sí, por supuesto, la bancamos en toda y bueno, yo creo que ella es que nosotros la apoyemos en todo, estemos atrás del alambre en cada partido. ¿Pudo viajar a Ecuador o pudo ver algún partido a la distancia? No pude viajar porque la idea era viajar si pasaba de fase y bueno, lo vi siempre atrás de la computadora, por supuesto, muy emocionado. Bueno, ¿qué va a hacer? Ahora esperar a Juliana, sé que viene en este momento, hay mucha gente, familiares y amigos. ¿Cuál va a ser el paso siguiente de Juliana, Julio? Bueno, tiene muchas propuestas buenas, hay que analizarla. Una es el Barcelona de España, pero bueno, tenemos que ir paso a paso y viendo porque tiene un problemito en el codo, vamos a ver si hay que operarlo o no, y después veremos qué sale. Seguirá jugando en Estudiantes de Río Cuarto, que es hasta ahora, y el 6 de abril tiene que presentarse en el Barcelona. 6 de abril, si arregla contrato, tiene que presentarse en Barcelona. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo sería esta propuesta? ¿Cómo es la venta? ¿Si lo hacen desde la cautiva, desde Estudiantes o un representante, Julio? No, la que está manejando todo es la técnica que tiene allá el estudiante, que mañana se Mariela Ferretti. Ajá. Bueno, desde aquí ella está manejando todos los contactos, después lo sentaremos, lo hablaremos, veremos cómo será la cosa y después sí, tendrá que viajar, acompañaremos, por supuesto. Bueno, felicitaciones, saludos para toda la gente de cautiva, ahí para el intendente, para todos ustedes, porque como le decía a su esposa hace un rato, yo pude hacerle varias notas a Juliana y la calidad que tiene, impresionante, foleadora. Estuvo aquí por su paso por el equipo celeste de San Martín y nosotros seguimos los partidos oficiales del fútbol femenino. Así que, Julio, un abrazo. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por estar acá siempre atrás nuestro y, bueno, vamos a seguir adelante con Juliana. Ojalá, mucha suerte y ojalá, sí. Mirá la... te va a tomar la imagen, a ver si pegamos un gritito ahí esperando. ¡Cochi! 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 Muy emocionante. Estamos esperando un momento, 8:15, 8:20, posiblemente esté sonando Juliana. No sé vos cómo organizarás, cómo seguís.
Vamos a contarles que estamos en vivo en Cautiva, Jesús, en Cautiva estamos en vivo por Ruta 7. Guillermo, mira, yo voy a hacer una pequeña pausa ahora para acomodar el programa y apenas ustedes requieran y que se acerque Juliana por Ruta 7, volvemos al contacto, yo no tengo ningún problema y lo hacemos porque se está viendo muy bien y se escucha perfecto, Guillermo. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, de parte mía y de parte de Estima, en vivo aquí, así que apenas nos sabiendo que estés llegando aquí a Levalle, a la Cautiva, les vamos a estar avisando y vamos a salir con ella para que nos diga algunas palabras por cable digital. ¿Cómo nos quedamos todos en contacto y nos estamos escuchando en un ratito, Guillermo? Gracias, muchas gracias. Muy bien, estaba interesante, ¿no? Juliana Berardo, jugadora del Club Atlético San Martín, el año pasado junto a Mariana Ferretti, titular en Estudiantes Río Cuarto, hoy en la selección argentina sub-20, y la están esperando allí en La Cautiva.